Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal Parra MVP. Espero que todos se encuentren muy muy bien y hoy les traigo una sorpresa muy especial. Una moto que nadie se esperaba nada y viene a romperlo con todo. Esta es la nueva TVS Rider 125, una motocicleta con mucho estilo, velocidad, rendimiento y ante todo muy digital, como lo dice su propietario. Listo, cuenta con un diseño muy agresivo. Este modelo fue creado buscando llenar las necesidades de muchos clientes de 125 centímetros cúbicos y con un deseo de una motocicleta strip, ya que esa marca no conta con una motocicleta en este segmento de las 125 centímetros cúbicos. Esa será lanzada inicialmente en 4 países como lo son Nepal, Bangladesh, Guatemala y Colombia, y luego lo van a distribuir por toda Latinoamérica, Asia y los diferentes países donde está esa marca. Y para comenzar, esta motocicleta es de 124,8 centímetros cúbicos, es monocilíndrica y algo muy importante, fuel injection. Algo que dice el propietario es que muchas de las motocicletas que son a carburada van a salir de circulación y van a quedar todas fuel injection. Esta moto es monocilíndrica de 3 válvulas que la hace un motor único en el mercado. Cuenta con una potencia máxima de 11,4 caballos de fuerza y un torque máximo de 11,2 Nm a las 6.000 revoluciones por minuto. La capacidad del tanque de esta moto es de 10 litros y pesa aproximadamente 123 kilogramos. Algo por resaltar de esta moto es que es la 125 centímetros cúbicos más tecnológica del mercado. Les cuento por qué. Esta moto cuenta con Smart Connect, algo especializado solamente por la marca TVS, que hace una navegación muy remota de esta motocicleta. Muestra indicadores muy específicos como tal. Ya ustedes lo conocen en modelos como la TVS Apache 200, la Apache 160 4 válvulas y también la Aventor 125, que es su scooter más llamativa. Esta moto también viene con navegación remota que viene en su tablero. Yo no sé si ustedes se acuerdan del video que yo hice de la Royal Enfield Meteor 350. Bueno, esta motocicleta ya cuenta con este mismo mecanismo. Y algo que solamente la han fabricado ellos, que es el reconocimiento de voz. Esto solamente la puede usar el propietario y solamente con decir, Rider, llévame a la casa, esta motocicleta te va a mostrar la ruta exacta donde queda tu hogar. Yo creo que este tipo de tecnología está muy llamativa en el mundo. Creo que esa marca viene incursionando con unos modelos muy llamativos y creo que este modelo va a ser una tendencia en ventas. Viene con dos modos de manejos que son Eco y Power, que se activan del mando derecho. El Eco funciona especialmente para la ciudad y este sistema hace que el motor se apague cuando usted está atorado en el tráfico o cuando está en un semáforo. Y esto para darte mayor autonomía en el combustible y cuidar el motor. Algo muy muy parecido con la NMAS Connect 155 modelo 2021, que ya viene con este nuevo sistema y solamente se enciende el motor solamente girando el acelerador. Y ya el Power es donde te entrega todo el caballaje de esta motocicleta. Cuenta con 5 velocidades y ya como lo dije antes, 3 válvulas. En altas revoluciones esta motocicleta te va a dar más estabilidad y en la parte del frenado contamos con un disco en la parte de delante con frenos CBS o frenos sincronizados y en la parte de atrás si viene con un freno de tambor. El asiento es dividido doble nivel para mayor comodidad, el stop es full LED y algo muy llamativo de esta motocicleta es que la iluminación delantera es full LED. Viene con unos rasgos muy llamativos, muy agresivos, como tal se ve una forma de una X que se ve muy poderosa, muy bonita en esa motocicleta. El stop, como ya lo he dicho, también es full LED, se ve un diseño muy agresivo también. Todavía no tenemos el top speed real de esa motocicleta, pero el propietario nos dice que esa moto llega de 0 a 60 en 5,9 segundos. Y viene en 4 colores, como lo son rojo, negro, un azul esmaltado y un amarillo que se ve súper agresivo.
Todavía no tenemos el precio oficial, pero yo creo que muy pronto va a estar llegando en el país de Colombia para que tengan muy presente. Esperemos que el propietario o el distribuidor que está ahorita, que es Auteco, venga con un muy buen precio para estar en competencia con los demás modelos de este segmento de 125. Pero como les dije, esta moto viene a llamar demasiado la atención. Entonces, gente, espero que te haya gustado este nuevo video de la TVS Rider 125. Ya viene en su modelo 2022. Esperemos cómo llega. Vamos a ver cómo son sus primeras impresiones cuando llegue al país de Colombia. Entonces, gente, estén pendientes de este canal que vamos a traer contenido muy bueno. Si te gustó este video, ya sabes que puedes dar un like, suscribirte en el botoncito rojo, activar la campanita. Y, gente, nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.